Gracias, hermano, por la bienvenida, ¿verdad? Es un privilegio estar aquí con ustedes. Yo me siento en casa porque en realidad todos somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Y pues hace años pude visitar la iglesia cuando estaban con los americanos. Era una iglesia quizás pequeña, la veía reducida, ¿verdad? Pero ahora me gozo que ha crecido para los lados. Pero Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, que nos salvó con su palabra, con su evangelio, y pues este debería ser el tiempo más gozoso de nosotros los cristianos. Yo desde que me convertí al cristianismo, fue en el 2006, para mí ha sido uno de los mayores placeres de mi vida. Antes yo andaba en el mundo, andaba quemando llanta, dijera el pastor, pero en realidad no era una vida, no había una llenura en el alma. Mas cuando Cristo llegó, pues sabemos que llegó la salvación, y llegó la paz a nuestras almas de ese lado, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice cómo el rey David, en el Salmo 73, cómo él habla y escribe este salmo, que él ha sido azotado todas las mañanas. Se supone que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros deberíamos de ser las personas más que nos debería de ir bien en la vida, ¿verdad? Pero parece que es al contrario. Y en realidad, cuando Dios permite cosas en nuestras vidas, muchas veces no entendemos el porqué y no quisiéramos pasar por ahí, pero Dios tiene un propósito. Y en este tema yo le puse como el padecimiento de un cristiano. Y a menudo podemos ver a cristianos fieles a Dios padecer necesidad, salud y cosas materiales y preguntarnos por qué, Señor. Si vemos, el rey David era un hombre que había sido ungido por Dios para ser un rey, para que él guiara a su pueblo de Israel. Y aunque Dios estaba con él, él había pasado por, si nosotros vemos la historia de su vida, él fue pasando de triunfo a persecución, de triunfo a persecución, y Dios tenía un propósito en eso. Y también en nosotros los cristianos, Dios tiene un propósito. Él nos salvó para ser dice que para ser reyes y sacerdotes delante de él. Pero como reyes y sacerdotes, él tiene un propósito en nosotros, de pasarnos por esta vida. Dios es soberano, y en su soberanía Él hace lo que quiere con cada uno de nosotros, porque Él nos compró. Pero Él no hace nada en la vida si no es con un propósito. Y vamos a ver por qué nosotros, como cristianos, muchas veces Dios nos va a dejar pasar por cosa en la vida cristiana. Él nos dio la vida, Él nos salvó, Él es Dios, Él es sabio, y en su sabiduría nos dejó en su palabra por qué padece un cristiano y cuál es su propósito. Número uno, un cristiano padece para participar de los padecimientos de Cristo. Primera de Pedro 4:1. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:1. Está casi a lo último de la Biblia, para los que no saben ¿dónde está, verdad? Sí, ya lo tienen. Sí. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí nos dice que Cristo padeció por nosotros, y los padecimientos del Señor Jesucristo es un ejemplo de que nosotros también vamos a padecer por su nombre. Vamos a ir al versículo 12. El versículo 12 nos habla un poco más. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahí la palabra de Dios, el apóstol Pedro le escribe a la iglesia de que no se sorprendan por la prueba que les viene a sus vidas. Y les anima diciéndole en el 13, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A veces un cristiano padece para participar en los padecimientos de Cristo. El Señor Jesucristo vino y murió en una cruz del Calvario por nosotros. Él se humilló, dice, se hizo en condición de hombre, aunque Él era Dios. Él se hizo humano a través de su Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Dice: mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo para limpiar vuestras conciencias, para que sirváis al Dios vivo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se ofreció por nosotros. Y estando en condición de hombre, Él sufrió como humano. Él participó de nuestra carne, de nuestras debilidades. Pero dice que el propósito de Él era para salvarnos y entendernos cuando pasamos nosotros por las mismas tentaciones, por las mismas tribulaciones. El Señor, al Él padecer como nosotros, Él se compadece cuando nosotros pasamos por sus tribulaciones, pero es necesario que nosotros participemos de su padecimiento también. Dice ahí más adelante, en el 14, si sois vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado cuando nosotros creímos en Cristo Jesús. Y nosotros vamos a padecer según la voluntad de su Espíritu Eterno. Ahí podemos ver en el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y luego dice en el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nosotros padecemos en la vida según la voluntad de Dios. Y en su voluntad no hay nada sin ningún despropósito. Dios tiene un propósito. El propósito de Dios cuando nosotros padecemos es que estamos participando de los padecimientos de Cristo, porque un día Él va a regresar a reinar, y dice que seremos tenidos por dignos de que sufrimos por su causa. Podemos ver también ahí en Romanos 8:18, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los romanos, les dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Toda la aflicción de un cristiano en esta vida no va a ser comparado con lo que se va a gozar después, en la eternidad. El hermano hablaba ahorita que nosotros un día vamos a dejar este cuerpo, ¿verdad? Y ya no vamos a estar. Qué hermoso va a ser el día en que nosotros estemos ante la presencia de Dios. Ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber problema que nos angustie, ya no va a haber cosas que muchas veces nos agobian el alma. Pero en todo esto, mientras estemos en el cuerpo, tenemos que soportar las aflicciones. También nos habla la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 nos habla por qué también el cristiano padece. Dice Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Luego dice en el 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Él nos dejó ejemplo de padecer en este mundo. Muchas veces se padece en el ministerio, se padece en el servir a Dios. Yo cuando me convertí a Cristo, yo venía en las rutas de autobuses y yo decía, qué bendición servir al Dios vivo y al Rey eterno. Decía, era un gozo para mí. Pero uno lo agarra con emoción y esa fe que tiene uno fuerza para entrarle a todo. Y me acuerdo que salíamos a ganar alma y no había ni enfermedad ni nada que nos parara. Pero conforme va pasando el tiempo, como que se va haciendo dura la batalla, se va haciendo más dura, como que la fe se va haciendo estrecha, y uno mantiene la fe porque la palabra de Dios es la que nos ayuda a seguir adelante. Yo me acuerdo que los primeros 7 años, pastor, en las rutas de autobuses, yo no le daba importancia a lo que me pasara, hasta que un día yo me puse a pensar, todos estos 7 años hemos pasado por cosas y ¿cuándo es que se va a acabar esta prueba? ¿Cuándo? Decía yo. Y yo trabajaba en la construcción, en el cemento en aquel entonces, y pues habíamos agarrado una visión de sacar nuestro diezmo, de dar para misiones, pero y siempre tenía que pagar las cuentas con lo que me sobraba, y a veces me quedaba un dólar me quedaba. El fin de semana andaba yo en la ruta solamente con $1 en la cartera, y un día me puse a pensar, Señor, hasta cuándo me vas a tener así con $1 en la cartera nomás. Pero siempre andábamos gozosos sirviendo a los niños, a la gente, y a veces cuando repartían la comida, los trabajadores eran los que nos quedábamos sin comer. Una vez yo andaba, no sé si tirando la basura del autobús, y cuando llegué, dice la hermana, hermano, dice, se me olvidó, dice, y no aparté su comida. Dice, vino alguien y me pidió doble vez y se la di. Yo me sentí porque decía yo, men, Señor, ¿cómo no se van a acordar de mí si te estoy sirviendo? Pero en realidad,
Luego entendí que ese es, para eso el Señor nos llamó, para eso nos puso, para sufrir por su causa. No importa qué Dios deje pasar en nuestras vidas, para eso nos puso. Un día le estaba enseñando a una señora del Evangelio, y a ella le gustaba que yo le enseñara, le abriera las Escrituras. Y en esa semana estaba leyendo de que el apóstol le escribe a la iglesia de Corintio, dice que por causa de él somos muertos todo el tiempo, pasamos hambre, necesidades, en ayuno. Y yo me puse, le digo a la señora, le digo, ¿a usted le gusta que yo le lea las Escrituras, pero usted no sabe por las cosas que nosotros hemos pasado? Si yo me hubiese desanimado mucho tiempo atrás por lo que he padecido, usted no pudiera estar escuchando la palabra de Dios ahorita. Y muchas veces, hermanos, tenemos que aguantar en la obra de Dios, porque alguien más está esperando la palabra de Dios. Así como los apóstoles sufrieron para dejarnos estas Escrituras, ahora nos toca a nosotros padecer por esa Escritura, por la palabra de Dios. Porque todavía hay gente que necesita salvación. Número 2, un cristiano padece porque es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:19. Primera de Pedro 4:19 nos habla, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No dice la Biblia que los que padecen según la voluntad de Dios hagan el mal, ¿verdad que no? Hagan el bien, o sea que entre más nos pasen cosas, seguir más para adelante. Porque sabían que tenemos un enemigo al cual quiere parar la fe en nosotros. Dice allá en Apocalipsis 14, dice que el diablo ha descendido con gran ira sobre la descendencia de Jesús, los que tienen sus testimonios de Él. Y a nosotros se nos ha encomendado su testimonio, que es su palabra. Nosotros somos adoptados hijos de Dios por medio de Cristo, somos descendientes de Cristo. Y el enemigo más grande que Dios tiene, el que se le opone a todo, es el reino de Satanás. Y él siempre va a buscar la manera de que nuestra fe sea apagada en nuestras vidas y que la obra de Dios no siga adelante. Por eso el apóstol Pablo le escribe allá en Efesios 6:10, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si bien vemos en Job cómo el diablo atacó la salud de Job, y Dios permite eso en su santa voluntad con el propósito de hacernos firmes, de hacernos fuerte y de establecernos, dice, un cristiano padece para ser perfeccionado, afirmado y fortalecido. Vamos a ir a primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, o sea, ya nos dio la salvación, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Dios nos va a dejar padecer en circunstancia para moldearnos al carácter que Él quiere que nosotros tengamos en la vida cristiana. En la vida cristiana, muchas veces en la iglesia hemos sido heridos por otros hermanos de la misma iglesia. Pero Cristo nos dejó ejemplo, dice que cuando le maldecían, Él no los maldecía para atrás, sino Él oraba por ellos.
Muchas veces Dios va a permitir que dentro de la misma congregación hermanos te hieran para formar un carácter en ti. Porque muchas veces nosotros venimos del mundo y traemos, bueno, yo traía un orgullo de que a mí no me podían hacer nada, que yo me la desquitaba. Y doble decía yo, pero venido a la vida cristiana dije, esto no es así como allá en el mundo. Aprendí a entender que Dios quiere que tengamos un carácter como el de Cristo. Muchas veces hemos sido heridos por la misma iglesia, por hermanos de las iglesias, pero Dios, yo digo, si Dios permitió esto es para formar un carácter en mí, para que yo aprenda a tener paciencia por mis hermanos y amarlos más, porque esas personas son los que debemos de amar más. Porque si nosotros empezamos a ser el problema, la iglesia se puede dividir. Dijo el Señor, dice la palabra de Dios, que el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando las personas aman a otro ser, no van a querer desquitarse, no va a querer uno vengarse. Y hasta ahí se va a acabar el problema cuando uno aprende a sufrir por la causa del Señor. Dios permite padecer para ser consolados mismo por Cristo. Segunda de Corintios 1:5. Segunda de Corintios 1:5. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Todo lo que nosotros padecemos en la vida cristiana es para que mismo el Señor nos consuele. Yo me acuerdo que una vez me había pasado... Había pasado por una situación difícil y yo no sabía qué hacer. Yo dije, si voy con el pastor, pues el pastor me va a dar una solución, pero... Y luego el Señor estaría pecando contra el Señor buscando primero la ayuda del hombre. Y me acuerdo que me puse a orar y a orar y en la oración Dios me puso en el pensamiento, hazle así, así. Me levanté de orar y le hice así, Dios tenía las puertas abiertas. Me recordó ese versículo que dice, el corazón está en la mano del Rey y a todo lo que quiere lo inclina. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Dije yo. Entonces, dije, entonces Dios me puede ayudar en este problema. Y Él me consoló a mí para que yo pudiera ayudar a otro. Encontré una vez allá en Houston, había un hombre que tenía un problema yo veía que él estaba agobiado, decía yo, pues qué le está pasando a esta persona. Y le preguntaba yo, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Le digo, pero como que yo siento que no estás bien. Ya me contó su problema. Y dice, yo le he orado a Dios, dice, yo no sé si me escucha, le he llorado. Le digo, Dios te escucha. Le digo, Dios te escucha, nomás déjalo trabajar. Él dice, ya tengo un poco de paz. Ya el viernes me dijo, ya se arregló todo el problema. Su esposa se había venido de Nicaragua y la habían olvidado ahí. Bueno, venía pasando por México y en ese entonces habían matado como a 71 centroamericanos ahí en Tamaulipas. Y su esposa venía en la caravana para acá, para Estados Unidos. Y él estaba preocupado. Le digo, solamente pónselo en las manos de Dios, él va a trabajar. Y ahí la olvidaron en Honduras a ella.
Y una señora cristiana, sin conocerla, le pagó el boleto de regreso. Dios obró en esa situación. Y a veces nosotros, Dios nos deja pasar por una situación difícil para que Él nos consuele a nosotros y nosotros consolar a otros. Dice, Dios permite padecer para consolar a otros, así como Dios nos consuela. Ahí en 2 de Corintios 1, 3 y 4 dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En la vida cristiana, Dios va a permitir que tú pases por diversas situaciones para que tú puedas entender a otro. El pastor decía que él fue a visitar a un hermano, ¿verdad? Porque sabe lo que es estar en un hospital. ¿Qué si el Señor lo dejó pasar por el hospital para cuando otro hermano vaya, caiga al hospital? Todas las cosas que me han pasado en la iglesia me han ayudado para aprender a tener paciencia con los demás. Un día vino un hermano enojado, no hace mucho. Hermano, estoy bien enojado con este hermano, dice. Y ahorita va a ver. Le digo, hermano, ¿qué pasó? No, que este hermano habló mal de mí. Hermano, cálmese. Le digo, hermano, lo único que debe de hacer es dejarlo en las manos de Dios. No, es que de veras que estoy enojado. ¿Cómo me va a hacer esto el hermano en la iglesia? Le digo, hermano, yo he pasado por ahí, pero Dios quiere que usted tenga un espíritu noble, un espíritu. Ya fue que se calmó y se fue. Ya luego vino en la tarde y dice, hermano, tiene razón. No debería de sentirme así enojado y querer pelear con el hermano. Le digo, es que así es, hermano. Muchas veces Dios permite esas situaciones para formar un carácter en nuestras vidas. Y ya, ahí anda el hermano contento. Y es mejor olvidar en esas situaciones para poder entender a otro. Dios es un Dios sabio y así como Él nos consuela, Él quiere que nosotros consolemos a otro. La iglesia es especial para Dios. Él adquirió por su sangre, por su padecimiento. Él nos amó cuando éramos pecadores. A cada uno, Él dice que en Romanos 5:12, mas siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún estando perdido, alejado del pecado y en su santidad, nosotros no podíamos pasar a su presencia, pero Él se hizo carne. ¿Cuánto fue el amor por nosotros que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros? ¿Cuánto más ahora que somos su iglesia? Y como iglesia, Dios quiere moldearnos para tener su carácter de amor unos con otros. Si nosotros no aprendemos a sufrir, nosotros nunca vamos a poder comprender a otros. Número 7 dice, Dios permite la aflicción para hacernos humildes, perfeccionar su poder en nosotros. 2 Corintios 12:7, al apóstol Pablo se le había dado un aguijón en la carne y ese aguijón era para que no se enalteciese a causa del poder que había en él, porque en realidad no era el poder de él, era el poder de Dios. Nosotros, muchas veces Dios nos va a dejar padecer en la vida cristiana para hacernos humilde. Dice ahí en el 2 Corintios 12:7-9, dice, desde el 6, perdón. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces Dios va a permitir una situación en la vida del cristiano para tenernos en este altar. Porque cuando nosotros estamos bien, ¿para qué buscar al Señor si tenemos todo? Pero muchas veces Dios permite, porque ahí humillado es donde aprendemos a reconocer su gracia. Señor, ayúdame. Señor, dame de tu gracia, Señor. Y Dios va moldeando un carácter de fe en nuestras vidas cada vez que Él contesta nuestras oraciones. No es por mi fuerza, es por su gracia. Si bien el rey David sabía eso, el rey David desde que fue ungido, fue perseguido por Saúl, se fue a otras ciudades huyendo de Saúl. Y él cada vez que pasaba por situaciones difíciles, dice la Biblia que él consultaba a Dios, iba con Dios. Y todas esas situaciones difíciles, Dios la permitió en su vida para que él no confiara ni en su ejército, ni en su fuerza, ni en su poder. Porque dice la Biblia que el rey David y sus valientes, ellos no le temían a la muerte, esos iban a arrasar con todos, eran hombres de guerra. Y más que estaban amargados y endeudados, no tenían nada que perder. Pero Dios tenía que dejar pasar al líder para que su confianza no fuera en su astucia ni en su fuerza. Y vemos a David vez tras vez orándole a Dios, Señor, ¿y cómo le hago, Señor? Y ayúdame, Señor. Y Dios siempre lo ayudaba. Mas cuando Dios terminó en su carácter, dice la Biblia, no dice la Biblia, pero vemos en la Biblia que Dios lo subió al trono. Cuando Dios derrotó a sus enemigos, Él lo subió al trono. Y muchas veces nosotros, las aflicciones Dios las permite en nuestras vidas para que un día nos va a subir a reinar con Él. Él nos está preparando para el reino venidero en un tiempo futuro. Este es el tiempo de la iglesia. En el tiempo de la iglesia que tiene que sufrir aflicciones, seguir adelante, no es fácil. No es fácil levantarse temprano para servir a Dios. Yo me acuerdo que cuando estaba sin Cristo, los domingos era tiempo de descanso. Toda la semana trabajar. El domingo nos teníamos que levantar a las 8 de la mañana, encender la tele y todo el día hasta la noche. Mas cuando me convertí a Cristo, me acuerdo en el 2006, ha sido diferente nuestras vidas. Nos levantamos temprano a orar por la ruta. O cada día nos levantamos antes de empezar el día a orarle al Señor, a pedir que Él vaya con nosotros en todo el día, abriéndonos puertas, bendiciéndonos. Y los sábados, porque yo he llegado a comprender que ya no es mi vida. Nosotros estamos aquí de paso. De paso. Y la vida de nosotros es una vida de constante, en que tenemos que dejar el de nosotros para invertir en el reino de Dios.
Un día se va a acabar todo esto, dice el Señor. He aquí, vengo pronto para recompensar a cada uno según su obra. Todo lo que uno sufre en la vida cristiana, todo está escrito en la presencia de Dios. Dice, creo, si no más bien es en Zacarías, dice que el que temía a Dios habló y Dios dijo, escriban en un libro de memoria. Y en aquel día, dice, cuando yo actúe, verán la diferencia entre el que teme a Dios y el que no le teme. Ahí está hablando Dios que todo lo que el hombre haga va a ser es escrito en un libro de las memorias. El día en que venga el Señor, Él va a pagar cada uno según su obra. Qué triste va a ser que teniendo la oportunidad en la vida y no invertir en la vida cristiana, no sufrir por Cristo y que en la venida del Señor sí vamos a ser salvos por gracia, pero también dice la Biblia que vamos a recibir recompensa por cada obra hecha por nosotros. Yo creo que y estoy convencido de que nuestra vida cristiana fue hecha para vivir para Dios. No es fácil, como les vuelvo a repetir, no es fácil levantarse temprano a las rutas, no es fácil los sábados en nuestra iglesia, los sábados tenemos que estar ahí a las 6:30 de la mañana para orar, antes era a las 4, pero antes no pesaba tanto porque estábamos nuevos en la fe. Estábamos y nada nos paraba, pero ahorita entre más va pasando el tiempo, como que nos quisiéramos quedar a dormir en ese tiempo de la oración, pero tenemos que estar en la oración y ahí mismo nos animamos a ver a los hermanos fieles. Yo a veces veo una familia, la familia Duarte, esos hermanos son fieles, velos ahí llegar. Y esos hermanos avivan mi espíritu porque hay su hija, el hermano Isidro Duarte, se empieza a tocar el piano. Y a mí me gusta la música de piano así, más los himnos congregacionales. Y que me hace pensar de la grandeza de Dios. Y digo yo, ¿será que así ha de ser mi vida para otros? Avivar cuando me ven. Yo cuando los veo, yo agarro un ánimo. Voy todo desganado, pero cuando los veo ahí, fieles. O veo otros hermanos, o cuando están orando, que están orando, Señor, bendice a estos hermanos, o a esto, agarro un ánimo. Porque es un precio que se está pagando, y ellos están buscando a Dios en oración para que Dios bendiga a otros. Ellos están pagando un precio. Cuando venga el Señor, el Señor les va a pagar a ellos según su obra. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a soportar la aflicción. Dios permite la aflicción para hacernos hombres de oración, de fe. Salmo 50:15. Vamos a Salmo 50:15. Salmo 50:15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Muchas veces Dios va a permitir la aflicción en nuestras vidas para que nosotros le busquemos en oración y Él nos conteste y así nosotros honrarle. Yo, nunca se me va a olvidar a mí la vez que Dios sanó a mi mamá del cáncer. Nunca se me va a olvidar cuando Dios me sanó a mí de los que tenía agua en los pulmones. Y tantas cosas que ha hecho Dios. Cuando me convertí
Antes de que me convirtiera a Cristo, yo decía, me ponía a pensar, estar en la presencia de Dios ha de ser aburrido, porque no poder hacer nada de lo que te gusta. Y yo no quería servir a Dios porque decía de ser aburrido estar sirviendo a Dios. Pero de todas esas cosas que me han pasado en la vida y que Dios me ha contestado mis oraciones, eso me ha ayudado para enamorarme más de Dios y querer servirle más y más. Dice, invócame en el día de la angustia. Si Dios permite la aflicción es para que tú lo busques y Él te conteste y puedas saber que tienes un Dios que todo lo puede. Muchas veces Dios nos quita nuestros pensamientos, nuestro razonamiento con base de amor. Él es un Dios sabio, un Dios que hace todas las cosas con sabiduría. Yo me acuerdo que mi abuelita me enseñó mi familia es católica, toda mi familia es católica. Yo soy primera generación que me convertí al cristianismo. Y yo me acuerdo que yo confiaba mucho, teníamos un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Ese era mi temor para mí. Un día se cayó, estaba en una bicicleta y se cayó. Y no pude dormir toda la noche pensando que la Virgen de Guadalupe me iba a castigar. Ese era nuestro Dios para nosotros, la Reina del Cielo, le llamábamos el catolicismo. Pero cuando yo conocí de Cristo, Dios cambió todo eso, esa fe que teníamos. Y a través de la vida, yo siempre había orado a Dios y creía en Dios, pero mi corazón no se afirmó hasta cuando vi el poder de Dios manifestado, cuando Él contesta oraciones. Sí tenemos fe a la palabra de Dios, pero en tiempo de aflicción, como que la duda invade la aflicción. Y uno dice, pues solamente Dios es el único que me puede sacar aquí. Y doblas tus rodillas y buscas a Dios y Dios te contesta y dice, es real el Dios que yo creo. Es real el Dios que yo predico. Yo me acuerdo que me convertí y empecé a predicar de Cristo. Y todo iba bien hasta que un día cambió. Pasó algo en mi vida que la aflicción me invadía, la duda. Pero yo decía, la Biblia dice que tenemos que seguir confiando en Dios. Vemos la prueba de Job y mantenernos firmes en la aflicción. Mira, Dios pudo obrar y nuestra fe se ha hecho firme, ¿verdad? Dios fortalece la fe en esos tiempos difíciles. Número 9, Dios permite la aflicción para hacernos más puros. Zacarías 13:9. Zacarías. Está antes del Antiguo Testamento. Zacarías 13:9 dice. Zacarías 13:9 dice. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Sin duda alguna, muchas veces Dios nos mete en el fuego, nos mete en la prueba, o Dios permite la prueba, Dios permite la circunstancia difícil para hacernos más puro como el oro. Yo creo y estoy convencido que Dios nos deja pasar por tribulaciones, por problemas, para hacernos de un mejor carácter, hacernos más puro. Dice allá en Hebreos 12:5, dice que Dios al que ama castiga y azota todo el que recibe por hijo. Pero dice más adelante que a la verdad, el padecimiento al presente no es causa de gozo,
sino que después de que ha sido uno ejercitado en él, es para que demos fruto apacible y participemos de su santidad. O sea que Dios nos empieza a limpiar para que nosotros andemos en sus caminos y participemos de su santidad. Cuando Dios permite la aflicción, cuando Dios permite las cosas en nuestra vida, es para hacernos un mejor cristiano. Ahí dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Ok, Dios, yo le voy a... Dios, como la vida de Job, voy a permitir que Satanás toque la vida de Job para que él pueda conocerme. Que yo tengo poder sobre esa, sobre toda enfermedad. Si vemos bien la vida de Job, después de que pasó por la prueba, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su fe no era igual que cuando Dios, él había visto a Dios obrar en su vida. Nuestra fe no es igual hasta que Dios obra en nuestras vidas. Dios permite la aflicción para tenernos por dignos en el día de su gloria. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Ahí vamos a terminar, ¿no? Primera de Pedro 1, 6, 7 y 8. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros, como cristianos, muchas veces vamos a ser afligidos en diversas situaciones, para que sometida a la prueba de nuestra fe, sea más preciosa que el oro. Y luego dice, para cuando Él venga, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios se ha de gozar cuando nosotros le damos alabanza a Él por fe, sin haberle visto. En las aflicciones, cuando uno pasa por aflicción y uno sigue sirviendo a Dios, sirviendo al Señor, nosotros damos y gloria y honra y alabanza. Dice que cuando Él se manifieste, Él va a ser hallado. Dice que nosotros vamos a dar gloria ahí en el libro del Apocalipsis. Ahí dice que van a haber una multitud de que fueron salvas de todas las naciones. Y está hablando de toda la gente que fue salva por el Evangelio de Cristo. Con palmas en las manos, alabando al Cordero. Dice que van a decir, a Dios sea la gloria y la honra y al Cordero por su salvación que nos ha dado. Esa va a ser algo maravilloso, pero cuánto más ahora que por fe nosotros en tiempo de dificultad seguimos adelante sirviendo a Dios. Yo me pongo a pensar cuando Cristo venga en su gloria, esto que está aquí es
Es maravilloso, ¿verdad? Porque nosotros venimos cargados en la vida. Nosotros venimos cargados en la vida y llegamos a la casa de Dios. Y aquí Dios nos consuela con su palabra. Aquí Dios nos hace descansar en este lugar. ¿Cuánto más va a ser cuando entremos en la presencia de Dios? Que dice la palabra de Dios que ahí las calles van a ser de oro, mar de cristal. No va a haber más maldición, ni la muerte va a reinar sobre nosotros, ni las enfermedades. Dice ahí en Zacarías, habla de que ya no va a haber más maldición en esa ciudad, ni más enfermedades, ni más problemas. Eso va a ser maravilloso. Pero mientras llegamos ahí, nosotros vamos a ser probados y trabajados por las manos de Dios en este tiempo como iglesia. Lo único que Dios espera es que nosotros sigamos adelante con fe, soportando, orando, invirtiendo, porque es la oportunidad que Dios le da a la iglesia de tener parte con Él en la gloria venidera. Ahorita el trabajo es de nosotros. Sí se sufre, sí se batalla, sí se invierte tiempo, como dijo el pastor, que los padres quisieran ir a descansar después de ganar almas. Pero es que esa es la vida de un cristiano, ¿no? Invertir ahorita lo más que se pueda, aprovechar el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. La gente se está yendo al infierno cada día, cada día. Nosotros hemos entrado en su salvación, pero allá hay gente todavía que necesita. Y hay que batallar, hermano, hay que seguir, ¿verdad? Espero y les haya ayudado la palabra de Dios. ¿Sí?